después de tantas miradas, y fue sin más la lluvia que calma, y verte fue encontrarme en tu reflejo, porque la vida vuelve a repetir los sueños una y otra vez. Una y otra vez abriste la ventana cuando nadie quiso, y toda la mañana fueron como un vicio de sinceridad sobre mi café. Y sé de amores que van tras ese espacio donde narras tus anhelos. Yo espero que vuelvas sin miedo. Y sé que acunas de fe a los que huyen de caminos sin espinas. Es vida, se crece mi suerte. Aprenderé sin lugar a dudas. Me llevaré tu amparo, tu ayuda. Quizá la historia se repite una y mil veces, y puede echar a andar a quien se lo merece. No lo pensaré, siento mi verdad. En esa travesía voy a mar abierto, no cambiaré el sentido, no iré con el viento, solo seguiré tu continuidad. Y sé de amor tras ese espacio donde narras tus anhelos. Yo espero que vuelvas sin miedos. Y sé que acunas de fe a los que huyen de caminos sin espinas. Se crece, florece. Es vida, se crece mi suerte, mi suerte, mi suerte. Madre mía. Gracias. Muchas gracias. La primera vez que vez que estuvieron en Entre Manos eran estudiantes de música. De música. Sí, bueno. Dayamir Pérez y Javier López. Pero hoy son algo más ya. No, vamos. El dúo Iris. Pero hasta ahí vamos al dúo Iris. Ellos fueron, yo fui jurado en el primer festival de cantautores del Instituto Superior de Arte. Así y ellos mismo. Cogieron el primer lugar, sí, no bueno. Se olvida, ¿eh? Precioso. Y qué alegría, ¿verdad? Que estén con nosotros de nuevo. Muchísimas ya gracias. Dando pasos agigantados en la música. Es que estamos muy contentos, nos hace mucha ilusión estar aquí de nuevo, porque fue el primer programa que estuvimos de amigos, estábamos estudiando en la ENA todavía. Nosotros nos graduamos de Lisa y todo. Y bueno, y regresamos aquí. Para nosotros es todo un honor y un placer de verdad poder compartir con ustedes hoy. De verdad, y para nosotros es un honor que gente que nace. Estamos hablando ahorita, estábamos aquí diciendo que gente que ha salido de este programa y ahora están haciendo una carrera. Una carrera bonita en la música. Y ustedes están en ese muy caso. Muy contento con todo lo que está pasando. De verdad, no tengo ni palabras que decir con respecto, ¿no? Así mismo, nosotros
Nos han pasado muchísimas cosas lindas. Y eso quería. ¡Habla, habla! Sí, yo sé que tienen. Estos últimos meses con la participación en el concurso de Fuzman. Realmente nos ha dado una visibilidad que no creíamos. Llevamos, como sabes, 7 años de dúo y nunca, bueno, nos habían reconocido en la calle, nos habían felicitado tanto por las redes sociales. Realmente muy contento con todo el apoyo y el cariño que nos han dado. No, pero yo creo que desde que ustedes despuntaron, yo creo que se veía venir. Por suerte han retomado el concurso Adolfo Guzmán, sí. Y se han presentado cosas muy lindas y entre esas cosas lindas también estaban ustedes. ¡Qué cosa más bonita! Bienvenido. Oye, vamos a hablar. Bueno, que hagan un poquito de historia. Sí, de hay que hacer historia. En los 7 años han sido siempre el dúo Iris. Al principio no. O sea, al principio no teníamos nombre. Simplemente éramos una pareja de novios que hacíamos música porque nos gustaba y nada, o sea, en la tarde nos poníamos a tocar y eso. Y bueno, un día las personas nos empezaron a decir, pero pónganle un nombre al dúo, pónganle un nombre. Y bueno, tras noches de pensamiento, tratando de buscar el nombre, nos costó trabajo, la verdad. Le pusimos el dúo Iris. Es por la diosa de la mitología griega, que era la que se encargaba de transmitir el mensaje de los dioses a los seres humanos. Era una especie de mensajera. Y es lo que queremos hacer nosotros con la música también. Transmitir un mensaje, un sentimiento. Sí, es lo que nos gusta. Tiene que ver también con la mirada, con una mirada. Sí, con el color, de la manera en que vemos mucho la música. Tiene significado, sí, realmente. Bueno, vamos a escuchar más de su mensaje. Está bien. Bueno, vamos a cantarles una canción que se llama Solo Ves. Venga. Adelante. Voy dibujando el camino que va trazando tu piel entre tus ojos dormidos. Despierta el amanecer. Esa dulzura me atrapa, corre la lluvia en tus pies, naturaleza en pijamas, me gustas tanto, lo ves. Los días se hacen largos y no estás, y tú solo ves brisas que vienen y van. Ahora prefieres marcharte, dejarme solo otra vez, para después descifrarme y condenarme a volver. Mírame solo un instante. No te das cuenta que en mí. Los días se hacen largos y no estás, y tú solo ves brisas que vienen y van, brisas que vienen y van.
lindo. Uy, a ver, yo, a ver, bueno, ustedes bien pasaron por aquí, fueron, bueno, al concurso de Lisa, siguieron su camino, siguieron cantando, no, haciendo canciones. ¿Cómo te decidiste participar en el Guzmán? Bueno. Porque, a ver, sabemos que el Guzmán abarca toda la canción cubana, sí. Por supuesto está la trovadoresca dentro, porque tenemos trovadores que han marcado dentro de los festivales guzmanes de Guzmán, pero ustedes tan jóvenes, vamos a hacer esto. Yo creo que, o sea, fue gracias a que alguien nos convenciera, porque a mí nunca me han gustado los concursos. O sea, creo que comparar la música, decir tú eres mejor que tú, y, o sea, eso a mí nunca me ha gustado. Para mí, la música va de colaboraciones, no de competencia. Entonces, alguien me convenció y me dijo que era una oportunidad para nosotros, ¿no? Porque es un concurso que te da una gran visibilidad, pero además es un concurso que tiene mucha historia en este país. Ni la personalidad de Guzmán. Correcto. Lo que significa en la música. Entonces, cubana. Fuimos a defender la canción sin el espíritu de querer ganar. O sea, en ningún momento tuvimos en nuestra mente ganar o quedar en algún lugar o mucho menos. O sea, fuimos a disfrutar y a pasarla bien, y lo logramos de verdad, porque además las personas que estaban compartiendo con nosotros también tenían los mismos intereses que nosotros. Nos llevamos muy bien entre todos. Fue todo muy fluido desde el principio hasta el final. La verdad que yo estoy muy alegre por eso, porque es muy difícil ver la música como competencia, por lo menos para mí. O sea, estar compartiendo con alguien que está defendiendo lo mismo que yo y estar en esa rivalidad. No, claro, me parece correcto. Entonces, bueno, me alegro mucho de que haya sido de esta manera. Así mismo, hoy por hoy todos somos una familia. Qué bien, qué lindo. Tenemos hasta un grupo en WhatsApp. ¿Cómo no? Que no se disolvió, continúa. Así mismo, continúa. Y a todos les mandamos un beso bien grande. Seguro que sí. ¿Y se decidieron? ¿La canción ya la tenías? Eso fue también otro, bueno, de a mí. Habla un poquito, Moibi. Eso es el único. Bueno, no teníamos realmente nada grabado para mostrar. Este fue un tema que hicimos cuando estábamos en Elisa, en tercer año, que la profesora de literatura se nos acercó con unos versos sencillos de Martí para que lo musicalizáramos, invitándonos a un evento martiano que había. Y cuando estábamos en el proceso de creación, decidimos que era mucho mejor hacer la canción, hacer una composición nuestra. Y bueno, nada, lo escuchó el Movimiento Juvenil Martiano, les encantó, quiso que ella los representara, ¿no?, en el movimiento, y nos ayudó a grabar el tema, que recuerdo que lo hicimos en PM Record, sí, bueno, y con la ayuda de William Rivero, que nos ayudó con el arreglo. Bueno, tuvimos un pequeño clip que lo hicimos en Prado también. Fue una peña comunitaria que hubo. Sí, un espacio comunitario, todo muy, muy bonito, y entonces ese fue el tema que pudimos entregar. Porque ahora estamos grabando nuestro disco. ¡Aplauso! ¡Qué lindo! Bueno, antes de hablar del disco, vamos a ver precisamente el videoclip de esta canción finalista del Guzmán. Ahí vamos en entre manos. Haciendo fe. Necesito buscarte entre mil poemas. Sí, en el enigma de aquel beso te encontré. Hoy cultivo un sueño con la lira de tu verso. Y a veces solo me pregunto si podré. En el rosal aquella flor, fiel mejor amigo, sin abrigo y sin rencor. Soy de la montaña el canto que da el ruiseñor, y del amante soy el arte que escribió. Sueños y sin por qué, y en cada abrazo de amor borré la distracción de mi estupidez. De ti aprendí lo que puedo hacer, mover ciudades bajo la piel. Llevo encendida mi juventud para guiarla desde tu luz.
solías caminar. Siento tu presencia en cada esquina siendo fe. Sé que tu misterio nunca dejará de hilar, pero maldigo a quien te nombra sin saber. De ti aprendí lo que puedo hacer, mover ciudades bajo la piel. Llevo encendida mi juventud para guiarla desde tu luz. De ti aprendí lo que puedo hacer, mover ciudades bajo la piel. Llevo encendida mi juventud para guiarla. Aquí en su programa Entre Manos, comenzando con Dayami y Javier, el dúo Iris, que regresan a Entre Manos ahora ya con una obra más consolidada, con un reconocimiento popular más fuerte. Y conversabas ahorita, Dayami, con nosotros, nos adelantabas del disco que están haciendo. Sí, es cuéntanos. Es un privilegio enorme. Lo estamos haciendo bajo el sello discográfico de Irene, uh-huh, y bajo la producción de Joel Martínez, del dúo Buena Fe. Muy bien. Contentísimo con todo lo que estamos aprendiendo. Él es una persona que tiene muchísima experiencia. Bueno. Nos ha dado muchísimos consejos. Y bueno, contentísimos también con las colaboraciones que tendremos. Haremos un tema con él, por supuesto. Y también estaremos, Miguelito Núñez nos colabora en una canción. Ojito Aragón nos hizo dos arreglos. Para el disco. Estamos emocionadísimos. La verdad que se nos ha ido de las manos, sí. Entonces, ¿en formato que va a tener el disco? Va a ser en formato pequeño, o sea, todo el tiempo tratando sobre lo minimalista. Vamos a tratar de mantener la estética de nosotros, o sea, a guitarra y voces, a lo mejor en algún momento, como Miguelito Núñez nos acompaña al piano, teclado. A lo mejor algo... jugando con efectos, guitarras, con ambientes... Pero todo sobre lo pequeño, todo sobre la intimidad de los... Sí, para que no se pierda también lo que hemos hecho durante tanto tiempo, que es a dúo, guitarra y dos voces. Correcto, y que no se puede perder, porque esos son trovadores. No, y es su primer disco, es bueno siempre al principio mostrar lo que uno es, lo que con la mayor transparencia posible. Vámonos. Así mismo. Hablando de mostrar, nos cantan otro de sus canciones. Claro, aquí pueden cantar más. Vamos a hacer Nana para despertar, que es uno de los temas que está en el disco y que queremos hacer con Joe. Ay, muy y bien. Y esperemos que les guste. Despierta. Ya sumas a tu vida un nuevo día. Afuera se oyen revoloteando golondrinas de cristal. Tus ojos suplican ir despacio brevemente. Prefieres el silencio permanente. Te abraza el beso de mamá. Despierta, ya viste de colores la mañana. Con ella va mi primer regalo hasta tu cama. Como hoy viniste al mundo, fue la primera vez que el llanto pudo llenarlo todo de felicidad. Sé que tienes
cosas por contar, ni yo por preguntar. Ríes y hasta el mar puede parecer incierto, el tiempo vuela y de tu inocencia voy quedando atrás. No me ves estar, pero sigo cada paso que tú das. Solo sigo cada paso que tú das. Que hoy te inunde la alegría, sana con tu voz la herida que pudo quedar abierta en mi omisión. Tan gigante mi pequeño, yo me envuelvo entre tus sueños y pretendo que te abrace esta canción. Sé que tienes cosas por contarme y yo por preguntar. Ríes y hasta el mar puede parecer incierto, el tiempo vuela y de tu inocencia voy quedando atrás. No me ves estar, pero sigo cada paso que tú das. Solo sigo cada paso que tú das. Despierta, despierta, despierta. Bueno, ojalá cada vez más personas sigan los pasos que dan ustedes con sus canciones. Muchas gracias. Ay, muchísimas gracias. Gracias, padre. Me hace muy feliz verlo. No, y una de las cosas que más a mí que ustedes han estudiado desde aquel programa que hicieron aquí, ¿cómo no? Han profundizado mucho en la canción. Sí, cómo no. En sí, la sí, sí. Mucho, mucho, se ve. Y más el trabajo a dúo, todo el empaste. ¿Cómo es el proceso creativo? Discúlpame si te interrumpí, pero me da curiosidad cómo es el proceso creativo de ustedes entre los dos a la hora de componer. Eso ha sido un proceso que hemos tenido que ir perfeccionando con el paso del tiempo, porque todavía seguimos teniendo problemas para componer juntos, pero antes era mucho peor. Es decir, yo empezamos a hacer una canción y yo tenía una opinión y ella tenía una diferente, y terminamos discutiendo, pero de la peor manera. Casi pero que bueno, a lo mejor compré cada uno por separado. Sí, sí, sí. Pero bueno, o sea, siempre llegamos a un consenso, ¿no? Siempre llegamos a un consenso. Pero a medida que ha pasado el tiempo hemos ido perfeccionando, ¿no? La manera en la que hacemos la canción. Y igual, o sea, todavía seguimos teniendo nuestros problemas, pero, o sea, con más control, mucho más control y ya un poco más enfocado en lo que queremos. O sea, ya nos conocemos, llevamos mucho tiempo trabajando juntos. ¿Con qué nos despedimos entonces? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a despedirnos con un tema que se llama A Tu Lado, que también lo tenemos en el disco. Tuvimos el privilegio que Jojito Aragón nos hiciera un arreglo. Y nada, así nos vamos, A Tu Lado. ¡Felicidades! Ay, muchas gracias. Ay, gracias por invitarnos. Que se repite el encuentro. Cambia el andar de las hojas. Algo me anuncia que la tristeza me nombra. Y me refugio fugaz, pero me envuelve tu sombra. Todo era luz, pero sentí tu llegar. Eras de un gris
que humedecía mis más ocultados sueños. Entre tus fríos labios rodaba una historia sin terminar. Y decidí tantas penas en un beso, que la brisa llegó y como espuma rodó mi silencio. Dime, ¿por qué hoy apareces en mi vida? Yo esperé tu abrazo cada noche, delirios, reproches, dolor, despedidas, pero vuelve, que mi sufrimiento ya está echado, mi alma se marchó con tu partida y a tu lado. Gracias por invitarme. Gracias a ustedes, gracias a ustedes.